amarillo, blanco y azul cielo serán los colores de las playeras que vestirán los jugadores de los Venados de Yucatán durante el torneo de apertura 2019 y clausura 2020. La tarde de ayer, jueves 25 de julio, se realizó la presentación de los uniformes de los jugadores y porteros, así como la alineación del equipo y el cuerpo técnico que estarán dirigiendo a los ciervos. Nuestros colores, nuestro uniforme, nuestros valores y nuestra pasión. ¡Somos orgullo! El uniforme de local, como siempre, será el clásico amarillo y el de visita blanco, ambos colores iguales a la temporada anterior. Por otro lado, el uniforme alternativo, el color azul cielo, es un recuerdo del equipo yucateco campeón en el torneo de clausura 2009, un golpe de nostalgia para la afición. Bueno, contentos presentar los nuevos uniformes y obviamente ahorita con siempre proponer nuevas ideas, ahorita con el color azul, que es el tercer uniforme que creo que bueno, el club siempre hemos tenido también en su momento esos colores. Muy contentos, la verdad la calidad es muy buena. Pero ahorita más contentos cuando arranca el torneo. Se dio mucha continuidad a lo que se hizo el semestre pasado, los jugadores del semestre pasado y ahorita vinieron refuerzos muy importantes al club. Así que estamos con la expectativa muy alta y el objetivo es el ascenso, 100% para pelear allá arriba, primero la liguilla y después el ascenso. Con un diseño elegante y sobrio, los porteros portarán los colores gris, granada y negro, que representan la templanza, la pasión y la sobriedad del equipo. Recordaron que este próximo 31 de julio, los Venados tendrán su primer partido de Copa enfrentando al Atlante en el estadio Carlos Iturralde. Con imágenes de Miguel Martín, informó para Noticieros Telesur, Andrea Segura.